Bienvenidos a un programa más de Cronómetro. La tarde de este lunes tenemos el resumen de la actividad deportiva más importante que se generó el fin de semana en el estado de Chiapas. Hubo boxeo en Tapachula, mucho fútbol también en Tuxtla Gutiérrez, por ahí la UDS, juego que se realizó el pasado viernes en la capital chiapaneca, pues también sacó un importante resultado en este clásico universitario de la tercera división profesional. Tenemos también información de natación, porque con esto de la pandemia, pues se sigue realizando varias actividades en línea. Y bueno, de nueva cuenta, Mónica Anzueto es entrenadora de natación certificada y bueno, reconocida a nivel internacional. Por ahí también tiene una nueva sorpresita. Así que pues también tenemos declaraciones de tercera división profesional, de Marco Aurelio Valverde también. Así que quédese con nosotros aquí en Cronómetro, porque vamos a desmenuzar toda la información deportiva del estado de Chiapas. También por ahí dos puntos algo cafetaleros este fin de semana del estadio Soque Víctor Manuel Reina. No pudo ganar, pero pues sigue con el invicto como local en esto que es el 2021. Por ahí buenos resultados que creo que ha sacado el equipo Miguel Ángel Casanova, que por supuesto pudieron ser todavía mejores. Vamos a iniciar con la información. Fíjense que es que están llegando luego mensajitos que están viendo Cronómetro. Bueno, vamos a seguir con la información en torno a la tercera división profesional. La UDS en este clásico universitario de la tercera división pues sacó una contundente victoria de 3-0. Le repitió, fíjese, la dosis a la Unicach ahora en su casa. Como le digo, las acciones se celebraron en las instalaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Aunque esta vez fue un escenario bastante diferente, pues al final los dirigidos por Marco Aurelio Valverde pues demostraron superioridad en el terreno de juego y pues miren, en 10 minutos liquidaron el partido. Platicamos por ahí con Marco Aurelio Valverde, entrenador, y nos habló acerca pues de cómo está trabajando el equipo, los planes que tienen. Aquí tenemos la entrevista. Me pareció un partido muy disputado, ellos venían de perder, Unicach, su trabajo y su esfuerzo, la verdad que nos complicó mucho, su cancha, el factor del viento también creo que complicó mucho el juego. Salimos un poco otra vez con cierto nerviosismo, me parece que está faltando seguridad para hacer ciertas cuestiones, pero vamos a trabajar en ello. Me parece que fuimos contundentes, a diferencia del partido anterior. Creo que las que tuvimos ahora sí las aprovechamos y por momentos manejamos bien la pelota, falta más de juego y creo que también será importante que en defensa también estemos más atentos. Creo que al final un orden, los chicos hicieron su esfuerzo, es pesado venir aquí a Tuxtla. La realidad es que sentimos el cambio de humedad, del sol, pero al final los chicos hicieron un excelente trabajo, un muy buen esfuerzo. La idea es calificar, estamos convencidos de que el equipo tiene el material para poder estar en una zona de liguilla y a partir de ahí trabajando cada partido para buscar un campeonato. Más información del fútbol aquí en el estado de Chiapas, Cafetaleros, el equipo dirigido por Miguel Ángel Casanova. No pudo ganar en casa, pero sí sacó dos importantes puntos del juego contra Interplaya y bueno, pues empataron uno en tiempo regular. Ya en la zona, en la definición del punto extra, en los penales, pues el equipo de Miguel Ángel Casanova pudo afortunadamente sacar un punto extra y bueno, así que en este duelo de la jornada número 16, pues se llevan dos unidades y bueno, decirles que por ahí Cafetaleros, pues no va mal, la verdad, ha conseguido por ahí al menos no perder en este 2021 y bueno, pues mantiene así el invicto como local y bueno, aumentó también la ventaja respecto al Interplaya, enfocados ya sabe en los esfuerzos de este día en su próximo encuentro. El que deberá viajar, fíjese, a Zitácuaro para buscar el triunfo y mantenerse peleando por los primeros puestos del grupo 2 en la Liga Premier. Bueno, en lo que refiere al juego contra Interplaya, por ahí el anotador del gol de Cafetaleros fue Aldo Monzonis, el Toro, y bueno, por ahí, ya ¿sabe qué? Ya Cafetaleros tenía como el triunfo amarrado, sin embargo, el minuto 86 Interplaya pues logró empatar, así que el punto extra lo definieron en la tanda de penales, y por ahí Cafetaleros pues tuvo buena fortuna y se llevó los dos puntos en casa. Y del fútbol vamos a hablar ahora de la
las artes marciales. Buenas noticias para todos los amantes del Jiu-Jitsu, porque hay una nueva institución. Abrió las puertas el fin de semana y esto hace también que tengamos más opciones para todos aquellos que somos amantes de este tipo de disciplinas. Fue la Asociación Chiapaneca, pues, la que le dio luz verde a esta nueva escuela que se llama Grizzlies Fight. Y fíjese que la inauguración fue bastante emotiva, por ahí estuvo un seleccionado nacional, pero esta escuela estará a cargo del entrenador Alejandro Toledo Hidalgo. Y bueno, pues como le comentaba, en la inauguración estuvo el seleccionado nacional Eduardo Gutiérrez Cortés. Y bueno, pues ya todo se jugó el corte de listón. Y pero sobre todo a mí lo que me gustó de esta inauguración es que además, ya sabe, del acto protocolario, pues hubieron peleas y bueno, la gente salió bastante contenta de la inauguración de esta nueva escuela que lleva por nombre Grizzlies Fly. Y le voy a decir en dónde está ubicada. Está en la Colonia Ilusión. No sé bien dónde queda la Colonia Ilusión, pero bueno, ahí está esta nueva escuela, esta nueva institución que cuenta con el aval de la Asociación Chiapaneca de Jiu-Jitsu. Y vamos con más información, natación. Fíjese que durante esta contingencia sanitaria que no acaba, que si bien hemos estado pues a veces con menos casos, a veces con más casos, el deporte ha sido de una de las cosas que más se ha visto afectada. Sin embargo, pues mucha gente se ha puesto por ahí las pilas y ha buscado la manera de crear pues seminarios, de crear hasta torneos y eventos en línea. En el caso de la natación, fíjese que la que ha tenido muchísima actividad durante esta contingencia es la entrenadora chiapaneca Mónica Anzueto. Y bueno, pues ella ahora estará, pues nos informó que se suma al Global Aquatic Educator Summit 2021. Este es un foro de capacitación mundial sobre conocimiento en el medio acuático y tiene como objetivo refrescar y brindar nuevos conceptos en enseñanza para profesores y escuelas de natación, presentando ponentes de diferentes partes del mundo con una gama de modalidades que pueden ser consultadas desde la comodidad del hogar, porque ya sabe, son pues cosas que se llevan en línea. Así que pues el Global Aquatic Educator Summit ofrece esta oportunidad única de aprendizaje para las nuevas generaciones de educadores acuáticos y escuelas. Así que si usted pues le quiere entrar o es entrenador de natación, ya sabe que puede conseguir a través de esta plataforma, de este nuevo programa, pues nuevos aprendizajes y capacitarse aún más. Y bueno, además de Mónica, pues están entrenadores certificados y de talla internacional. Vamos a hablar ahora de boxeo. Fíjese que en Tapachula realizaron también un evento. Ya sabe, también con la sana distancia no se permitió el acceso al público, a diferencia de otros municipios que, qué cosa, dan un dolor de cabeza. Bueno, pues en Tapachula se pusieron las pilas, organizaron este evento de boxeo y las peleas, de hecho, se transmitieron, fíjese, por diferentes plataformas del ayuntamiento. Fue con todos los protocolos en los que, en este evento que tuvo participación de delegaciones de Cuba, Costa Rica, Guatemala y de México, pues se llevó a cabo. Por ahí, fíjese que la directora de la Secretaría de Juventud y Deporte Municipal, Paulette Montserrat Sandoval, pues informó acerca pues de estas nuevas modalidades de llevar a cabo eventos deportivos, porque si bien no se puede pues cancelar todo, porque hay que también continuar nuestra vida, también se puede realizar pues con un poquito de conciencia en torno a salud. Así que sí se realizó el evento, pero no se permitió el acceso al público. Y veremos con más información ahora a nivel nacional e internacional. Por ayer se daba a conocer pues que Cruz Azul ya tendrá a un nuevo jugador, un nuevo integrante de la plantilla cementera. Y es que en la página de la Liga MX, pues ya se pudo ver a Alexis Peña registrado como elemento de la máquina para el torneo Guardianes 2021, que está en curso. El defensa central es uno de los señalados por indisciplina en Chivas, encontró pues refugio en esta institución cementera que ahora contará con una alternativa más para la saga. Peña López dejó el Guadalajara, equipo con el que no jugó ni en el Clausura 2020 ni en el Guardianes 2020, teniendo únicamente participación con el equipo sub-20 de manera esporádica. Y ¿sabe qué? Cruz Azul repepenando cosas que no deberían agarrar, o sea, problemas de disciplina que dice, aquí lo agarro, como si no tuviéramos bastante luego con los casos de algunos jugadores que en plena pandemia han acudido a fiestas sin, hasta con el uniforme, ¿no? Bueno, vamos con más información. El Barcelona, guiado por el talento de Lionel Messi, venció 2-1 al Atlético y se puso segundo en la clasificación. El Barça se mantiene a 10 puntos del Atlético, la misma desventaja que tiene ahora el Real Madrid, que perdió el sábado 2-1 en casa con el Levante, noveno de la tabla general, y ahora pues ve más lejos
a su vecino colchonero. El Barcelona jugaba el domingo en el último turno, conociendo ya el resultado del Atlético, pero pudo resistir la presión. Y fíjese que Messi pues respondió en el campo como debe ser, con un gol. La polémica después de que se publicara el domingo en el diario español El Mundo su contrato actual con el Barça, que eleva más de 555 millones de euros brutos, alrededor de unos 673 millones de dólares, a percibir entre noviembre de 2017 a junio de 2021. Oiga, de verdad es que yo no creo que sea como que tan correcto andar divulgando, ¿no?, estos sueldos de los futbolistas después. Bueno, no estamos en México, ¿no?, pero de repente ponemos un poquito en peligro. De hecho, el entrenador del Barcelona también se pronunció en contra de que este medio pues hubiera expuesto cuánto ganaba Lionel Messi, porque además fueron muy incisivos en torno a cuánto percibía diario, o sea, lo dividieron por ahí, el sueldo de Lionel Messi, el astro argentino. Oiga, y mire, Zlatan Ibrahimovic, creo que tiene audio este video, no sé, producción me va a decir, qué cosa esa, es impresionante, es Zlatan haciendo un Zlatan. Tiene audio el video por ahí, Royman, que está en los controles, para que veamos este video que subió Zlatan Ibrahimovic a su cuenta de Twitter. No tiene audio, pero vamos a verlo, y mire, es una genialidad, por eso les digo, es Zlatan haciendo un Zlatan. De verdad que a pesar de su edad, el talento que tiene es impresionante. Por eso luego esta actitud, ¿no?, de todas las puedo, porque ¿qué cree? Sí, todas las puede. Bueno, esto es lo que subió Zlatan a través de su cuenta oficial de Twitter. Síganlo. Y bueno, la verdad es que nos dejó a todos sorprendidos, porque mire, sigue intacto el talento de este jugador. Y bueno, ya vamos a llegar al final del cronómetro. Y mire, el video que le voy a mostrar es un video viral. No nos vamos a despedir con este video, lo vamos a lanzar, pero no nos vamos a despedir. Y es, lo subió la Liga MX, fue un regalo realmente, esos dignos al Puskás. Bueno, después de muchas especulaciones en torno a la Liga, Paula Alemán, jugadora del Atlético de San Luis, anotó con un disparo del centro del campo ante Xolas de Tijuana. Esta es la joyita del fútbol femenil, que de verdad a veces decimos, no lo quiero ver. Ve al fútbol femenil, de verdad que hay muchísimo talento. Además, déjame decirle que también militan muchas jugadoras chiapanecas. Así que mira este video y ahorita regresamos. La producción, Royman tiene un poco de prisa, pero no nos vamos a ir. Oiga, tenemos Super Bowl este fin de semana, no se lo puede perder, hay mucha actividad también del deporte entre semana. Aquí en Ultimatum MX le vamos a ir subiendo también la cartelera y información más importante del deporte nacional e internacional. Por ahí tenemos un recorte en nuestras páginas, donde obviamente puede checar lo mejor del deporte local. Les recuerdo que puedes seguirnos también a través de todas nuestras redes sociales, estamos en Twitter y estamos en Instagram. El siguiente programa que tenemos es a las 8 de la noche, nuestro segundo corte informativo a cargo de Alejandro Moguel, nuestro subdirector de esta casa editorial. Pero le invito a que siga todas nuestras transmisiones y, por supuesto, si tiene comentarios y dudas, puede enviarnos también un mensajito a través de nuestro ya conocido WhatsApp. Así que pues espero que tenga una excelente tarde, cuídese mucho, de verdad estamos en semáforo de riesgo epidemiológico en amarillo y es muy importante que entre todos sumemos fuerzas para pues frenar esta cadena de contagios en este repunte. Ya las autoridades han sido muy claras, queda de nosotros también por ahí para que pues hagamos un esfuerzo y nos quedemos en casita si así podemos. Que pase una excelente semana, le mando un beso, disfrute toda la información que hay aquí en Ultimátum, en donde la verdad no puede esperar.